¿Sabías que puedes cambiar el outfit de tus fotos en menos de un minuto? Eso sí, de momento solo está disponible en Photoshop Beta. Y no, no lo hagas así. Con la herramienta de lazo selecciona la parte que quieres cambiar. En este caso yo voy a seleccionar toda la parte de la sudadera de la chica. Una vez que lo tengas seleccionado te aparecerá esta barra de herramientas rápida y pulsa donde pone relleno generativo. Aquí es donde cambia la cosa. Justo abajo de la barra donde escribes lo que quieres generar tienes un nuevo icono que se llama imagen de referencia. Pulsando aquí puedes darle una imagen de referencia a la inteligencia artificial de Photoshop. Además podemos eliminar el fondo para darle solo la información del jersey, simplemente activando esta opción de eliminar fondo. Una vez que lo haya eliminado pulsa donde pone generar y nos habrá generado tres opciones distintas pero que quedan perfectas a la modelo. Si ninguna de estas tres opciones te gusta, siempre puedes pulsar en la que más te guste y en los tres puntos que aparecen sobre la imagen, pulsar donde ponen generar similares. Te generará otras tres versiones similares a esa. Y como ves, ha quedado perfecto en la modelo. Seguro que está disponible en Photoshop muy pronto. ¿Qué te ha parecido esta nueva herramienta de inteligencia artificial? Te leo en los comentarios. Y si quieres que siga creando contenido de este tipo, no te olvides de dar a like, suscribirte al canal y activar la campana para enterarte de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.